A diferencia de la película, Balak no es una monja ni una mujer, es una entidad demoníaca según la llave menor de Salomón, uno de los libros más famosos de la demonología católica del siglo XVII. Y el Diccionario Infernal, publicado en 1863 por el ocultista demonólogo y escritor francés Jacques-Auguste Simon Collin de Plancy, en el que se dice que Balak, también llamado Walak, Bolak, Balax, Balú, Bali, es un demonio imponente con la apariencia de un niño alado que monta un dragón de dos cabezas. Es denominado como el profanador y está en el puesto 62 de la escala de demonios. Y como se describe en uno de los pasajes de la llave menor de Salomón, su oficio es dar respuestas verdaderas sobre los tesoros escondidos. Balak tiene a su mando 38 legiones de demonios. Como dije antes, toda la información sobre esta entidad se remonta a la época del rey Salomón, que supuestamente habló con Balak. Le definen como un ser de cuerpo infantil que posee un gran conocimiento y manda sobre una legión demoníaca. Se supone que todas las proezas realizadas por el rey Salomón se le atribuían por haber hablado con Balak, pero cabe destacar que en ningún caso se menciona que fuese una religiosa. También llamado presidente del infierno, es en otras palabras el ser más malvado del mundo de la demonología. Las habilidades que tiene Balak son mucho más poderosas. Es muy fuerte e incluso es frecuentemente invocado por magos que quieren encontrar las verdaderas respuestas. También es capaz de domesticar serpientes, por eso también es denominado el Marqués de las Serpientes. Su elemento es el fuego. Se dice que Balak es un ser indestructible, que se manifiesta a través de terceros, por lo que no sufre daños, ya que solo resulta afectada la persona a la que le fue robada el alma. Uno de los casos más conocidos en los que Balak habría poseído a personas es el caso de María Crocifissa della Concezione, una monja italiana del siglo XV, quien con tan solo 15 años fue encontrada por sus compañeras recostada en el suelo con un comportamiento extraño y escalofriante, escribiendo una carta incoherente con simbologías, el cual lo enviaba Balak. Se dice que del caso jamás se supo. Hay cierta información de que la Iglesia Católica ya descifró el mensaje. Unos intentan desacreditar el caso y otros no lo comentan. En un pasaje de la llave menor de Salomón puede leerse: el 62º espíritu es Balak o Balak. Él es un presidente grandioso y poderoso y aparenta ser un niño con alas, montado sobre un dragón de dos cabezas. Su oficio es dar respuesta a respuestas verdaderas, a tesoros secretos y a decir en dónde pueden ser vistas las serpientes. Él gobierna 38 legiones de espíritus. Como dije anteriormente, el Balak de la película no es nada comparado con el Balak real, aun cuando su apariencia sea la de un tierno niño alado. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta pronto.